Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que nos sirve. Información de todos los días buscando construir cultura política, buscando convencernos de que la participación nuestra es fundamental, buscando convencernos de que hacemos parte de un Estado social de derecho, en el que lo social, Estado social de derecho, en el que, repito, lo social, el ser humano es más importante. Eso es lo que creemos nosotros. Después de la Constitución de 1991, que es una constitución más garantista, dicen algunos, pero vuelvo a decirlo, si es la Constitución, no del Estado de Derecho, que es la Constitución de 1886, en la que las normas eran más importantes que el ser humano, sino la Constitución del Estado Social de Derecho de 1991, en la que el ser humano es más importante, pues no sería hoy la oportunidad para hablar con nuestra invitada. Ella es Gloria Toro, quien es psicoanalista. Primero le doy la bienvenida y luego les digo por qué. Bienvenida, Gloria, a Sinergia Informativa. Muchas gracias, muy amable. Ella es psicoanalista y ella hace parte como docente de una corporación que se llama Ser Especial. Pues resulta que nuestra Corte Constitucional ha dado a conocer una sentencia en la que declara que en Colombia hay unas personas en situación de discapacidad que tienen muchos derechos, casi todos los derechos de las otras personas, que yo no sé todavía cómo lo voy a decir para que no suene como excluyente y maluco, pero personas en situación de discapacidad, por poner un ejemplo, una persona con síndrome Down puede tranquilamente tener familia como una persona normal. ¿Puedo hablar en los términos, Gloria Toro? Bueno, pensemos en esto. Ya de alguna manera, por no poder encontrar un término adecuado para la persona que tiene síndrome de Down, ya habla de una delicadeza de tu parte y de muchas personas, pero al igual también de una delicadeza de darles un buen lugar a estas personas, sí, pero también de un temor en tanto que puede pensarse que van a herirse susceptibilidades, sí, sí, ¿cierto? Sí. Finalmente, uno de los primeros términos que se usó para las personas con necesidades educativas especiales fue idiota. Ah, claro. ¿Cierto? Entonces, en la cultura griega, por ejemplo, ¿sí? se hablaba del idiota. Y no era menospreciar. Tenía otro lugar. Otro lugar. Muy bien, continúa. Entonces, tan ha pasado que a propósito de la Constitución del 91, se le da muchísimo, es decir, el centro está en el sujeto, sí, ¿sí? Que después de esa Constitución algunas cosas cambiaron, inclusive a propósito de los de las personas con necesidades educativas especiales. Sí, sí. Ahorita entonces, decir si tiene discapacidad, si tiene necesidad educativa, inclusive entre las mismas personas, ellos no saben cómo nombrarse, sí, porque ellos también quieren entrar en la era de no me excluyo, ajá, ¿cierto? Entonces, independientemente cómo los vamos a nombrar, es qué lugar les vamos a dar. Sí. Yo creo que el fallo de la Corte Constitucional... Pero déjeme, me parece excelente porque queremos ir aprendiendo, y esa es la idea de este programa, todos los días aprendiendo más. Pero antes de ir al tema específico del fallo de la Corte Constitucional y lo que significa para estas personas, entonces, yo puedo entonces seguir diciendo en adelante, y nuestros televidentes inteligentes, interesantes y calificados pueden seguir diciendo en adelante personas en situación de discapacidad. Sí. Y si decimos, como también hemos dicho, situación, porque usted dice, personas con necesidades educativas especiales, la palabra especial, decimos, esa persona es especial, ¿también se puede? Sí. Bueno. Entonces, tranquilos en ese sentido. Sí. Ahora sí vamos con lo del fallo de la Corte Constitucional. Me parece muy interesante lo del fallo, sí, ¿cierto? Porque finalmente es darle un lugar más que el nombre. El nombre, sí, es importante porque, sí, no es, sí, lo mismo llamarlo idiota, ajá, que llamarlo una persona con discapacidad o una persona con necesidades educativas especiales. Sí. Pero finalmente a lo que yo creo que acude la Corte es darle un lugar como sujeto de derecho, ajá, ¿cierto? Ajá. Es muy interesante porque digamos que en el fallo se proclama y hasta se decreta, vea, el lugar de todos es el mismo. Sí. El problema del fallo es la consecuencia. Sí. Y me parece muy interesante. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia?
todos las personas con síndrome de Down están en capacidad de casarse y de tener hijos. Ajá. ¿Sí? Pues esa pregunta. Según el fallo, sí. Sí, pero entonces la pregunta a propósito de ¿es normal o es normal, cierto? Sí. La pregunta que también hay que hacerse es ¿quién está en capacidad de amar y de tener un hijo? Ajá. Nadie. ¿Nadie o todos? Nadie. Nadie. Eso se aprende, es un sacrificio, es una renuncia. Hay un adagio popular antioqueño que es bellísimo, que dice, los hijos ni nazcan ni mueran. Ajá. Y eso se dice como en susurro, en las casitas, sí. Pero finalmente ese adagio lo que está diciendo es, en relación a lo que es un hijo, todos nos conmovemos. Sí. Hay un poeta paisa maravilloso que dice que el que no tiene un hijo se queda sin un pedacito de corazón sin estrenar. Mm, qué maravilla. Es decir, un hijo conmueve a cualquiera. A cualquiera. Que quiera asumirlo. Ay, perdón, venga, espérate que siga, para poder preguntar y entender de manera muy tranquila. Ya dijimos que podemos hablar de personas en situación de discapacidad o especiales, pero entonces la otra, ¿puedo decir persona normal? Sí, tranquilamente. Sí, y no estamos hay discriminación. En el capitalismo. Perfecto. ¿Entonces puedo decir o no? Sí. ¿O cómo más? Sí, digamos todos somos distintos, bueno. Todos somos particulares. Bueno, entonces, listo. Entonces ahí sí para poder preguntar. Entonces, la persona normal puede tranquilamente no aprender a amar y puede tranquilamente no aprender a educar un hijo como ha de ser, como una persona especial, sí puede, más que el normal, puede aprender a amar más y educar mejor a un hijo. Creo que no se trataría de más una persona especial, ya. Menos o más una persona normal. Yo creo que es en el uno por uno. Ya. A cada sujeto hay que preguntarle si fuese un asunto de preguntarle a un sujeto. Sí. Hay que preguntarle, ¿usted está dispuesto no a asumir el matrimonio de un hijo, porque eso hay que vivirlo para saber qué es, uh-huh. Sino está dispuesto a asumir las consecuencias que se pueden visionar en relación a un hijo y al matrimonio? Porque sabemos que hay matrimonios que tienen un ritual jurídico o en una iglesia como la católica, sí. Y en realidad en lo simbólico, en ese hogar, no se vive un matrimonio. Perfecto. Entonces, dejémoslo así para que lo vamos a comerciales y hablemos de, para que nos quedemos pensando, hablemos de las consecuencias. Pues una persona especial tiene todo el derecho y todas las posibilidades y todas las capacidades jurídicas, incluso, capacidades jurídicas, porque incluso estamos hablando muy de lo jurídico, de casarse y tener familia. Pero las consecuencias son la gran incógnita. Volvemos con el tema enseguida, después de unos mensajes. Ya regresamos. Gloria Toro es psicoanalista y es miembro de la corporación Ser Especial. Ella es docente también de la Universidad de Antioquia de psicoanálisis. Uh-huh. Gloria, estamos hablando sobre el derecho que tienen las personas, por ejemplo, con síndrome Down, personas especiales, personas con alguna discapacidad, el derecho como cualquier otro colombiano. Porque se hace la diferencia, por eso cobra tan importancia la Corte Constitucional y su fallo al respecto, porque antes se decía, esta palabra me gusta mucho, por sobre todo por lo que significa en nuestra cultura, porque inicialmente no significaba eso, uh-huh. Idiota, el que no entiende nada, el que no sabe nada, el que mejor dicho, ojalá esté amarrado, permítame, qué pena que suena duro. Ojalá esté amarrado, ojalá esté encerrado, ojalá esté alejado de la sociedad, uh-huh. Que no lo vea ni la familia. Uh-huh. Ese era el idiota, pero hoy, ojo, no existen idiotas en nuestra sociedad. Todos somos sujetos de derecho. Entonces, hasta ahí muy bien, y estamos hablando de un gran ejemplo, el poder casarse y tener familia. Pero ella nos dice, Gloria Toro, nuestra invitada, que aquí la complicación está en las consecuencias. Por ejemplo, en saber amar y saber educar un hijo. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de las consecuencias? Mira, yo creo que una manera de empezar a tratar este punto que tocas es resaltar que hace como 3 años acompañé a una persona, se llama Peggy Henao, ella también tiene una discapacidad, pero que, digamos, impacta el cuerpo, lo intelectual está intacto. Sí. Entonces, ella se pregunta por
dos asuntos que vienen rondando en la cultura, y es por qué a las personas con discapacidad se les piensa niños asexuales y que por supuesto no tienen cómo hacerse cargo de algunos asuntos como el matrimonio y los hijos. Y la conclusión a la que llegamos, fui asesora pedagógica de ella, es bueno, finalmente todos estamos discapacitados de algún modo para temas donde tenemos que vincularlos con los otros. A mi consultorio llegan un montón de personas supuestamente normales, sí, ¿cierto? Diciendo que tienen dificultades para amar y dificultades con sus hijos a propósito de que todos los niños son adoptados. Sí. Tenemos que adoptar a nuestros hijos, sean o no de nuestra pancita. De nuestra sí, sangre, sí, son adoptados. Son adoptados. Hay que asumirlos, hay que incluirlos en el corazón, hay que renunciar sin tender al sacrificio. Entonces, finalmente, es un asunto a propósito de asumir consecuencias que no son ni negativas ni positivas, sino que la vida cambia. Ya. Entonces, algunas personas con síndrome de Down no pueden asumir, como al igual personas que se llaman disque normales, no pueden asumir ni un matrimonio, ni los hijos. Uh-huh. La desventaja de una persona, digámoslo así, que tenga síndrome de Down es que no puede hacer lo mismo que las otras personas, y es tomar la decisión para ver cómo me va. Lo hacen así, lo hacen con capitulaciones, lo hacen vivamos juntos un tiempo, a ver cómo nos va. Finalmente, hasta con los hijos, porque recordemos que ya los animales, las mascotas a veces tienen ese lugar. Sí. ¿Cierto? Sí, entonces, ¿qué consecuencias trae un hijo y un matrimonio? Las consecuencias de renunciar a algunas cosas, las consecuencias de compartir los gastos, eso significa tener una estabilidad económica. Un hijo, por ejemplo, una de las consecuencias es no ponerlo en el lugar de lo más importante, que eso es lo peor para un hijo, pero sí ponerlo en el lugar de muy importante en tu vida, sí, ¿cierto? Y a veces una persona con síndrome de Down hasta le cuesta saber de sí mismo. Como soy educadora especial, sí, entonces en el trabajo que he tenido con las personas con algún tipo de discapacidad, sean estas normales o no, sí, ¿cierto? Entonces lo que me encuentro a propósito del síndrome de Down es que algunas no tienen una conciencia de sí. Lo voy a decir algo como no sufren. Para que una persona uno pueda decir, allí hay un sujeto, tiene que sufrir por algo. Ajá. Por eso hay personas de 40, 50 en esta época que parece que todos sufren menos él. Pero entonces, a ver, ¿eso quiere decir que yo puedo llegar a ser un mal padre si yo no sufro porque mi hijo sea una persona bien educada, porque esté bien alimentada, porque, mejor dicho, sea lo mejor dentro de la sociedad a la cual lo traje? Si yo no sufro, me importa, permita la expresión, un bledo. Entonces, ahí es donde está el problema. Yo creo que los padres no debemos sufrir por esos derechos de los niños, sino cuidar de que eso se cumpla. Ya. Pero al igual, también lo dice un poco como en susurro, pero lo dice la ley 1098 del Código de la Infancia y la Adolescencia, sí, también tenemos la obligación de, por supuesto, custodiar para que los menores tengan los derechos cumplidos, pero también educarlos para que hagan un ejercicio responsable de sus derechos. Ajá. Eso lo incluye también en los deberes. Sí, señora. Eso no es únicamente, es un inimputable y punto, sino cómo se va a hacer cargo. Sí, señora. ¿Sí? Las personas con síndrome de Down se pueden catalogar como inimputables, es decir, acuérdense, sí, que jurídicamente el inimputable es el que no se puede hacer cargo de sus actos, que son las consecuencias, que es lo que yo digo, que es lo, sí, que ahorita te estaba mencionando sobre las personas con síndrome de Down. Yo creo que no es decir todos tienen derecho, sino que éticamente, seamos no, tengamos o no un síndrome, éticamente la pregunta que nos debemos hacer es, ¿puedo asumir las consecuencias de este acto que voy a realizar? Somos capaces. O sea, capacidad jurídica, todos. Uh-huh. Todos es todos. Todos. Capacidad jurídica. Ahora, capacidad humana, sí, capacidad como persona, como ser, para enfrentar esa responsabilidad, no todos. Uh-huh. Ni siquiera, es lo que queda de uh-huh, conclusión, ni siquiera los normales. Uh-huh. Clarísimo. Oiga, a propósito de los inimputables, entonces no hay una contradicción en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Dime? Porque hablamos de los inimputables. A una persona no se le puede sancionar con pena de cárcel, por ejemplo, uh-huh, después de haber cometido un delito por haber asesinado a alguien, porque es un inimputable, porque no estaba en sus cabales, porque no tenía toda la capacidad, una discapacidad mental. Uh-huh. Bueno, entonces eso dice el Código Penal. Pero venimos a la Constitución, que está por encima del Código, y dice, todos tienen derecho, e incluso estos que son inimputables. ¿No hay una contradicción ahí muy grande? Pues mira, yo creo que cuando se les saca de algún modo
de ese lugar de inimputabilidad, o más bien el fallo lo que intenta es mostrar que por ser una persona con síndrome de Down, no significa que no pueda responder, y entonces es como, digamos, una manera de sacarlo de esa inimputabilidad. Ah, bueno. Lo que ya podemos, nos tenemos que poner a pensar después de este fallo es si nosotros en Colombia tenemos las condiciones políticas, ajá, para poder llevar a cabo la ley. Ajá. Porque si entonces tenemos que ir al uno por uno, cuando se trata del síndrome de Down, sí, y no ya con los supuestos normales, porque, ajá, con los normales uno no se sienta, lo mínimo que se hace en el catolicismo es un curso prematrimonial, sí, donde no le muestran las, pues que las consecuencias, sino sí, qué, no, va a pasar, finalmente, es un requisito. Entonces, más, si entonces es un niño o una persona con síndrome de Down, el que se va a casar, la, el fallo está diciendo, bueno, tienen el mismo derecho. Entonces, sí, lo que hay que preguntarle a la Corte es, ¿tenemos las condiciones políticas en este país para hacernos cargo de ese fallo? Ajá. Porque si entonces vamos a acudir al psicoanálisis, por ejemplo, que dice todos somos sujetos en tanto que podemos hacernos cargo de nuestros actos, ¿sí? Eso significaría que hay que hacer todo un dispositivo y un trabajo transdisciplinar para que se le pueda acompañar a cualquiera que tenga ese derecho, ajá, a averiguar si tiene las condiciones precisas, perfecto, económicas y psíquicas para asumirlo. Me deja una inquietud, un precedente. El fallo de la Corte puede ser un precedente que a la postre, con eso que usted me está explicando en este segmento, al final de este primer, segundo segmento, que todos somos sujetos porque podemos hacernos cargo de nuestros actos. Sí. Entonces, esto puede convertir en un precedente para que en el Código Penal desaparezca la inimputabilidad. Porque todos, uh-huh, tendremos el derecho. Pues estoy haciendo, uh-huh, una, sí, interpretación, la hermenéutica, una interpretación. Sí. Bueno, pero enseguida continuamos, pero conversando. Enseguida, sí, enseguida deme un momentico para que vamos a unos mensajes comerciales, pero antes esta frase, para que la analicemos enseguida. Se puede engañar a parte del pueblo, parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo, todo el tiempo. Se puede engañar a parte del pueblo, parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo, todo el tiempo. ¿Qué le suscita a usted, Gloria, toda esa frase? Voy a hacer una conversación entre el tema y la frase. Cuente. Parece muy interesante lo que pasa con las personas con síndrome de Down, porque mientras todos estamos preocupados en qué derecho tienen y cómo llevarlo a cabo, cómo, sí, hacer justicia, digamos que eso se trata la justicia, ellos están preocupados de dos maneras. Hay un grupo de personas con síndrome de Down que se preocupan por los avatares de la vida, de las cosas de la vida, y todavía no tienen muy claro que tienen un síndrome especial. Mm. Y hay otros que sí sufren, es decir, que están más cercanos a la condición de un sujeto. Y ellos mismos, cuando están en este segundo grupo, permanecen, mientras que llegan a ese lugar, en un cierto engaño. Algo así como que la educación, en lo que yo he percibido como educadora especial, intentan hacer todo lo posible para que ellos no se enteren de que son especiales. La educación, sí, nuestra intenta hacer lo posible. Algunas veces en mi experiencia, ¿ah, sí?, lo que yo he visto es como que hay una tendencia en que no haya un reconocimiento de unas habilidades, ajá, y sobre todo de las problemáticas que tienen. Ajá. Recuerdo, fui profesora de preescolar y todo el tiempo me decían, tú vas a tener un auxiliar con síndrome de Down y trátalo lo mejor que puedas. Pues yo, claro, soy educadora especial. Y esta chica, lo primero que me dice en las conversaciones que tenemos mientras es mi colega, me dice, me quiero casar, y me dice el nombre de un actor muy importante en ese tiempo. Mm. Y entonces yo estamos le digo, hablando de la auxiliar con síndrome de Down. Sí, entonces yo le dije que sí, que ella que creía de casarse con una persona que ya estaba casada, que ella como que había estado pensando como para pretender que podía casarse con alguien que ya estaba comprometido. Uh-huh. Y empezamos unas conversaciones donde el tono no era decirle, usted con síndrome de jamás va a poder casarse, claro, ni, y menos con él, uh-huh, ni tampoco como, ay, sí, claro, ¿no? ¿Y cuándo es la boda? ¿Cierto? Como tratarlo a propósito de la historia como un idiota, sí, ni tampoco negando su discapacidad, uh-huh, sino asume una posición ética frente a su vida. He notado, le decía, por ejemplo, que se llamara María, he notado, María, que todos tus sueños son irrealizables. Uh-huh. ¿Por qué siempre estás insistiendo en eso? Entonces, no es un asunto, sino de irlo llevando por un caminito para que él vaya teniendo una posición ética frente a la vida. Bueno, entonces dos cosas. Primero,
Eso no solamente le pasa a María, mucha gente normal también tiene sueños irrealizables y se da un golpe contra el mundo. Pero aquí entonces lo importante es que se reconozca primero. Que no vivan ese engaño. Vivan en engaño. Entonces, para ir terminando el problema, Gloria Toro, usted sí recomienda que la gente que tiene alguna discapacidad, que es especial en algún aspecto, busque, reconociéndose, queda claro, busque la posibilidad de casarse, formar una familia y obviamente tener todas las condiciones laborales y educativas, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que cuando hablamos del caso de la familia es por lo que significa tener una familia. Miren ustedes lo que ha venido pasando con el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El problema no es por ellos, el problema de nuestra sociedad conservadora es por la familia y por nuestra constitución política que habla de una familia, de un hombre y una mujer en condiciones para procrear y educar. Entonces aquí pasa lo mismo. Entonces, ¿vale la pena realmente que se persista en la idea? Me parece importante que se persista en la idea de que cualquiera, y eso incluye un montón de gentiles, ¿cierto? Cualquiera que esté en condiciones de hacerse cargo de los actos que, y de las consecuencias que implica un matrimonio, un hijo, lo puede hacer. Pero mira, a propósito de lo que dices de los de las personas que contraen matrimonio y tienen y adoptan hijos y tienen sus hijos cuando tienen el mismo sexo, y a propósito de este país conservador, no quiero herir susceptibilidades. Es una opinión que pongo para que se hagan preguntas. El asunto es, si tienen tantos sectores todavía, tantas preguntas y tantos malestares en relación a la adopción y el matrimonio, exactamente, ¿de dónde salieron los homosexuales? ¿No fue de hogares heterosexuales? Entonces, ¿cuál es el malestar que les produce los prejuicios que deben tener? Bueno, se nos acabó el tiempo, qué pena. Un comentario final de 20 segundos y no más a propósito del tema para que nos quede otra reflexión. Fallo constitucional me parece muy interesante porque le da un lugar especial a esa persona que estaba en otro lugar llamado especial, pero de discriminación. Me parece muy interesante el fallo. Lo que me parecería interesante también es que nos sentemos a hablar seriamente de las condiciones políticas que hay que crear para poder acompañar a estas personas y sus familias que están tan conmovidas con el tema, todas conmovidas de alguna manera, para acompañarlos a que tomen una decisión que esté ajustada a lo que realmente la persona con síndrome de Down quiere. Muchísimas gracias, Gloria Toro. Ella es psicoanalista, es docente de la Universidad de Antioquia y también docente de la Corporación Ser Especial. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Bueno, y yo termino otra vez por donde empecé, porque Gloria Toro y el tema nos lo permiten. Estado social de derecho, en el que esa palabra social tiene que ver con el ser, con el sujeto, como lo dijo ella misma ahorita, al que se le debe dar mucha más importancia. Y con este fallo de la Corte Constitucional se demuestra que hay un artículo de la Constitución Política que tiene que ver con la igualdad y que se es consecuente aquí, con este fallo de la Corte Constitucional. Igualdad de condiciones, de derechos, pero eso sí, pensando en si somos capaces todos, normales y especiales, de asumir las consecuencias. Recordemos que la franja informativa de Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa. Vuelve a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que retorna a las 9 y media de la noche. Y a las 7 y cuarto, Juan Carlos Sierra con la forma especial de entregar la información y con Cosmovisión Noticias. Y más noticias a las 11 y cuarto de la noche. Muchas gracias, chao.